nuevo informe pericial internacional fue presentado hoy a las 11:30 de la mañana por el Procurador Público del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrián Zen Olaya, en la sede del Ministerio de Defensa. Dicho documento, elaborado por Derry Ponder, mostraría que no hubo ejecuciones extrajudiciales en el caso de Chavín de Huántar. Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, dio inicio al roadshow de Imperú en Asia, que se llevará a cabo del 9 al 13 de julio. Dicha reunión tiene como objetivo promocionar al Perú como un país de destino en las inversiones de América Latina, en las tres plazas financieras más importantes de Asia. Monseñor Miguel Cabrejos y el sacerdote Gastón Garatea han iniciado sus labores como mediadores en Cajamarca. Ambos religiosos se reunieron con el presidente regional, Gregorio Santos, en la iglesia evangélica presbiteriana, marcando así el inicio del diálogo. El presidente colombiano calificó de cobardes los ataques de las FARC contra varias poblaciones del suroeste del país, que dejaron al menos 10 heridos, y señaló que el ejército tiene control total de la situación. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano envió el siguiente mensaje: pese a hostigamientos cobardes de terroristas, nuestra fuerza pública tiene total control y protege a la población. La NASA cumple 15 años de presencia robótica ininterrumpida en el planeta rojo, y para celebrarlo ha publicado una fotografía enorme en la que se observa a Marte en su plenitud. La panorámica, que está compuesta por 817 fotografías tomadas durante 5 meses, también celebra los más de 3.000 días de trabajo científico de Rover Opportunity sobre la superficie de Marte.